¿Qué tal? Mi nombre es Susana Salerno. Primero y principal, felicitaciones por el documental. ¿Cuál fue la repercusión en el resto de los países donde fue proyectada la película? Y en el común de la gente, ¿cuál fue la secuencia que más le llegó a la gente? Sé que hay varias, pero una que se repite. Sí, la película por ahora se mostró en Berlín, con tres proyecciones en la Berlinale. Después tuvo dos proyecciones en el Documentary Fortnite, que es en el MoMA, en Nueva York. Dos proyecciones en Cosmorama, que es un festival en Trondheim, en Noruega. Y una proyección en el Human Film Festival de Oslo. Yo fui a todas esas. Y tanto en Berlín como en lo de Noruega, siempre la sala llena y público muy atento, digamos. En Nueva York también, pero menos gente. También porque estaba medio diluido dentro del MoMA, que es una cosa gigantesca, era una partícula, ¿viste? Pero en todos lados se notaba que el público era un público que estaba informado, digamos. No era gente que venía a ver una película a ver de qué se trataba. Sobre todo en Berlín y en Noruega. En Berlín, yo creo que por la sección en la que estaba, que era el foro, es una sección que se sabe que no es un cine mainstream o basalista, sino que es un cine con fuerte marca política, experimental, etc. O sea que el público sabe que va a haber algo con ciertas características. Y en Berlín las charlas eran muy interesantes, aparte hay mucha gente en Berlín, refugiados iraníes, sirios, ucranianos, ¿eh? Había mucha gente con sus historias personales viendo la película y llevándolo a su historia personal. Bastante interesante. Y en Noruega, el coproductor noruego que tenemos está muy vinculado a cierta rama del Partido Laborista, más vinculado a los sindicatos. O sea que lo llenó de la vuelta. Entonces, a toda gente con una instrucción política muy, muy firme, muy concreta, y con una visualización de la película también en ese sentido, crítico de la situación de Noruega hoy en día, respecto a lo que es la solidaridad internacional, críticos del Partido Laborista también. Se armaban unas cuestiones más internas de ellos. Así que bueno. Yo en la realidad estoy ansioso para que va a pasar acá. Pero el público de allá, o sea, ¿cuál fue, digamos, la secuencia que todos más o menos coincidían, como que les interesaba más o les conmovía más? No sé, no recuerdo que haya habido un subrayado sobre una secuencia, creo que todos coincidían sobre la potencia de esta historia y que muchos no la conocían, que